Hola, yo soy el doctor César Fernández, soy el médico encargado del centro de varices del Instituto Médico Langle y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del cual no se encuentra mucha información en internet, pero es de suma importancia para el tratamiento conservador de las varices. Las medias de compresión son una prenda que ofrecen compresión graduada a lo largo de la pierna que va de mayor a menor, desde el pie 100%, 70%, 50%, hasta 40% al terminar la media, que mejoran el flujo sanguíneo y el retorno venoso. Los candidatos para el uso del tratamiento compresivo son personas que tienen riesgo de tener varices, por ejemplo, los que pasan mucho tiempo sentados o parados en su oficina por varias horas, los que tienen riesgo por parte de algún familiar y que por genética pueden ser predispuestos a tener enfermedad venosa, o incluso personas que ya tienen un grado de insuficiencia venosa diagnosticado, pueden utilizar media compresiva para mejorar la calidad de vida y disminuir la sintomatología. Los tipos de compresión que existen, aunque hay diferentes maneras o diferentes mediciones, las más utilizadas son compresión suave, que es de 8 a 15 milímetros de mercurio, 15 a 20 milímetros de mercurio, que es una compresión media, 20 a 30 compresión alta, y de 30 a 40 es una compresión muy alta. ¿Qué grado de compresión le corresponde a cada quien? Eso depende del grado de insuficiencia venosa que tiene cada paciente. Es por eso que es muy importante acudir con un médico para que haga la clasificación de la insuficiencia venosa que tienen y conforme a eso presentarle las medias que le corresponden. Como un punto extra sobre este tema, es muy importante que sepan que la media de compresión debe ser propia. Eso de estar prestando medias entre comadres, que la tía le preste la media o la media que a una persona que nunca usó se la hereda a otra persona, no debe ser. La media tiene una duración aproximadamente de 8 meses hasta un año de compresión. Después de eso, lo ideal es cambiarla por otra media. Dependiendo también de la marca o de los materiales que se utilicen, es cuánto tiempo dura. Una buena media es una media que le mide. Le deben de tomar medidas del muslo, de la pantorrilla y del tobillo para darle la media que mejor le quede. Eso de que el uso de medias compresivas es un martillo, no es cierto. Eso muy probablemente porque la media de compresión no le quedaba bien al paciente. Si la media verdaderamente es para usted, muy probablemente la sienta más cómoda, se le va a disminuir la inflamación e incluso va a sentir las piernas más ligeras. No dudes en suscribirte a nuestro canal y cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y estaremos respondiéndote en brevedad.